No se haga el idiota y sea feliz. La realidad es que la fórmula de la vida es muy sencilla y hoy le pusimos un título muy interesante a la transmisión. No se haga el idiota y sea feliz. Un libro de Dan Gilbert y el título es Tropezar con la felicidad. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. ¿Por qué le puse a este episodio No se haga el idiota y sea feliz? Muy fácil. Muchas veces somos infelices porque le ponemos pensamiento a las cosas, porque le ponemos realismo a las cosas. De hecho, él habla de 3 cosas, racionalismo, presentismo y también habla de una combinación de estas que se le llama realismo, ¿sí? Racionalismo, presentismo y realismo. En la realidad es que tu vida es lo que es y necesitas ser feliz con lo que tienes. Y ahí donde estás, ahí donde te sembraron, ahí donde te pusieron, ahí tienes que encontrar la solución para ser feliz. No hay otra vida, no hay segundos tiempos, no hay cambios, no hay tarjetas amarillas, tarjetas rojas, no hay nada de eso, señoras y señores. La vida es esta, la que te tocó ahorita, así, con las condiciones que te tocaron, buenas, malas, si eres hijo de rey, de reina, de príncipe, de princesa, de millonario, de caballo, de ardilla, no importa cuál sea tu situación, ahí debes de florecer, porque no vas a tener repetición, ¿sí? No vas a tener segundo tiempo en esta vida. Así que deja de hacerte el idiota y hazte más bien feliz. Esa es mi recomendación para hoy. Como te dije, Dan Gilbert te da 3 razones por las cuales la mayoría de personas no es feliz. Y es porque están presintiendo cosas, están imaginando que las cosas deberían de ser de alguna manera, pero no son así y ellos quisieran que fueran así. Si tuviera dinero, si tuviera, si midiera 2 metros, si tuviera ojos azules, si hubiera nacido en tal país, si hubiera sido más inteligente. Bueno, señoras y señores, la fórmula de la felicidad es realismo. No mides 2 metros, no naciste en tal país, no, tu papá no es el dueño de cientos de miles de millones de empresas. Y si sí es así, pues bueno, esa es tu situación. ¿Qué vas a hacer con eso? Esa es la pregunta y ese es el mensaje que te envío a ti el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con las oportunidades que tienes? ¿Qué vas a hacer con las cosas que tienes? ¿Qué vas a hacer con las herramientas que tienes? Porque no te van a dar un segundo tiempo. No esperes para ser feliz. No esperes a tener dinero para ser feliz. No esperes a tener la familia perfecta para empezar a dedicarle tiempo. No esperes a tener la situación perfecta porque, ¿sabes qué? Nunca en la vida vas a tener la situación perfecta. Las oportunidades están pasando absolutamente todos los días. Todos los días está pasando una oportunidad que toca la puerta. Una oportunidad para ser millonario. Una oportunidad para ser más feliz. Una oportunidad para que tu familia sea feliz. Una oportunidad para que te construyas en un ser humano extraordinario. Una oportunidad para cambiar el mundo y todas las dejas pasar por estar pensando en cómo sería si todo fuera más fácil para mí, cómo sería si tuviera este otro recurso. No esperes más, acuérdate, deja de hacerte el idiota y hazte feliz mejor. No estamos hechos para ser felices, nuestro trabajo es hacernos felices. El mundo está buscando un montón de cosas, dándonos ideas, razones, pensamientos por las cuales no ser felices y que les compremos una camisa, un pantalón, unos zapatos, una hamburguesa, que les compremos ir a ver una película. El mundo está en contra de tu felicidad. Lo que tú necesitas es encontrar realmente una felicidad dentro de ti y dejar de estar pensando, racionalizando e inventando razones por las cuales no eres feliz. Si con todo lo que tienes no eres feliz, aunque te den $1,000,000 y todo lo que deseas, no vas a ser feliz. No se trata de eso. Aunque te cambies de país, no vas a ser feliz. Aunque te cambies de raza, no vas a ser feliz. Aunque te cambies de religión, no vas a ser feliz. Aunque te cambies de colegio, no vas a ser feliz. Sí, aunque te cambies de familia, aunque te cambies de apellido, no vas a ser feliz hasta que tú decidas finalmente dejar de estar pensando en todas esas cosas y empezar a hacerte mucho más feliz. La solución, bien sencilla, el realismo, señoras y señores. Ahí donde estás, ahí donde te sembraron, ahí donde estás ahora mismo, es el único lugar en el que vas a estar. A partir de ahí te empiezas a mover con recursos, con buen ánimo, con buena disposición, trabajando hacia adelante. No hay otro camino, señoras y señores. Esa es la regla de hoy. Dan Gilbert, tropieza con la felicidad. No te hagas el idiota y empieza a ser feliz. Un abrazo para todos. Dale compartir a esta transmisión. Si crees que dije algo importante, si no, pues no le des compartir. Muchas gracias. Hasta la próxima.